Cáncer, gloria a Dios, uno de los más favorecidos. Y Cáncer tiene que componer su panorama. Componer el panorama es como armar esos antiguos castillos que venían con piezas armables, o también armar un puzzle o un rompecabezas, para que me entiendas. Componer las piezas, que es poner cada cosa en su lugar, amado Cáncer. Este es el cuarto de la luna donde pones cada cosa en su lugar. ¿Que tu pareja vive dejando toda su ropa lanzada por cualquier parte? Pues este es el día en que conversas con esa persona para que ponga cada cosa en su lugar. También podría ser un buen día para arremeter contra el armario, el closet, ese sitio donde tú guardas la ropa, y poner cada cosa en su lugar. A nivel mental, querido Cáncer, poner cada cosa en su lugar significa tener bien claros los escenarios. Escenario A, si pasa tal cosa, yo tengo tal plan. Le llamamos plan A, plan B, plan C, plan D, y podemos llegar hasta el plan Z. Pero tú tienes que tener el escenario muy clarificado, no solo para poner cada cosa en su lugar, sino también por lo que avanzarás a partir de ahora. Así que, amadísimos Cáncer, es muy importante tener cada cosa en su sitio. En el amor parece que no ponemos cada cosa en su sitio. Parece que es muy difícil decirle a los hijos: tu responsabilidad es esta y no estás cumpliendo tu tarea. O a ti te toca, por ejemplo, lavar los platos esta semana y no lo estás haciendo. Hablar con los muchachos, no solo, querido Cáncer, es un tema de poner cada cosa en su lugar. Es una responsabilidad de la disciplina, así que se convierte también en obra de caridad. Si quieres que la divinidad ponga cada uno de los bienes que te tocan en su debido lugar para que la prosperidad te llegue a tiempo en el momento adecuado, tú también debes contribuir, querido Cáncer, poniendo cada cosa en su lugar.